esto es una prueba, lo que estoy intentando hacer. No es ya el final, porque hay que ponerle la textura al Sculpey. Pero esta... pues vamos a ver cómo quedaría, ¿no? Unos pantalones, ¿no? También. Los patrones a la hora de hacer ropa, los que saben de esto, los costureros usan patrones, que son la ropa extendida, ¿no? Como sería una pierna, un pantalón, todo eso, pero por partes, ¿no? Y después ya se cosen y se tiene la ropa. Entonces es algo así lo que vamos a intentar hacer, pero ya con la texturita. Esta es la prueba sin textura, así en simple, simplemente para ver si ya el volumen que tenemos abajo está bien, ¿no? Vamos a dejar los brazos. Una vez ya que ponga la textura, ya no voy a poder tocarla porque voy a apachurrar la textura, obviamente. Entonces, los lugares donde voy a poder trabajar, voy a dejar las botas. En esta ocasión voy a dejar las botas hasta lo más que pueda, que yo creo que va a ser lo final o último. Esta parte de abajo de los pies para estarlo sujetando de aquí, y de los brazos también. Vamos a... Ahorita no le hago las manos, no tiene caso, se estarían arruinando los dedos. Entonces vamos a ver, darle una última revisada a ese rostro, y luego ya ponemos el cubrimiento total, ¿no? Thank you.
pruebita número 2. Otra vez vamos a probar cuál es la... ¿Sí? Digo, vamos a imitar un poco lo que sería la ropa, concentrados en la textura de la misma. Es una pruebita, a lo mejor no es la textura que queda, pero creo que va muy similar. Es una textura que tiene el patrón en este sentido, ¿no? Se le ve más abierta, en otras más cerrada. Pruebita 2 para las texturas.